Esto empezó hace casi 8 años por una apuesta a borrachos diciendo: ¿a qué no tenéis cojones de hacer un programa quincenal? De lo que sea. De lo que sea. Y dijimos: ¿qué es quincenal? Una vez que nos explicaron que era trabajar muy poco al mes, dijimos: vamos a intentar a ver si físicamente lo aguantamos. Y a lo tonto modorro, ya estamos comenzando la 8ª temporada de Ilustres Ignorantes. Muchas gracias. Hoy me quiero poner solamente serio un minuto para justificar y contar la clave que yo creo que envuelve a Ilustres Ignorantes. Ilustres Ignorantes dura tantos años porque consecutivamente, año tras año, se ha ido reinventando y cambiando todos los preceptos de lo que fue el programa en su origen. O sea, tú ves un programa de la 7ª temporada y no tiene nada que ver con uno de la 3ª, porque hay mucho cambio, estamos más gordos, menos pelo, o sea, hay que fijarse en las 7 diferencias. Esta 8ª nos hemos vuelto muy locos, muy locos. Y os aseguro que el programa está cargado de cosas que va a decir: ¡oh, esto qué es! Pero antes de todo eso, quiero presentaros a las personas que nos acompañan el día de hoy. A mi derecha, un gran actor al que admiro, que es el gran Jorge Bos. ¡Ole! Durante las 7 temporadas anteriores siempre teníamos la puñetera costumbre de que viniera Pepín Tren en el primer programa, y este año hemos decidido cambiar. Y le hemos hecho venir media hora antes. El gran Pepín Tren. Y como no, dos personas que Canal Plus, aunque quiera, no puede despedir porque tiene un contrato blindado. Es el gran Javier Cansado y el gran Pepe Colubi. En anteriores temporadas solemos poner un WhatsApp dando pistas de qué íbamos a hablar en el día de hoy. Este año lo hemos decidido cambiar y vamos a poner un trozo de una película. Mr. Paredes, what is this? Un lápiz. Oh, in English, please. Ah, in English, please. De lepis. No. Ya me sonaba a mí malo de lepis. Usted estudia nothing at all. Nothing at all, Mr. Paredes. Si es que no tengo te times. The time. Pues eso, no tengo te times. ¿Usted cree que se puede aprender este libro en 3 weekends? Oh. Ya sé decir all right, very well y beautiful. Yo creo que no voy del todo mal. Joder, qué pista, como pista no es fácil. Muy grande, Paco Martínez Soria. Vamos a hablar de la ignorancia, ¿vale? Me gustaría que me contarais cuál fue el primer ignorante de la humanidad. Y si podéis, ¿qué es lo que ignoraba? Vamos a innovar y que empiece contestando Javi. Requiere una respuesta filosófica, ¿vale? Sí, te lo agradecería. Yo creo que... Porque también queremos dar este año un toque al programa mucho más ilustrado. Yo creo que el ser humano nace ignorante. O sea, digamos que el sentido ontogénico es igual que el sentido filogenético, ¿no? O sea, el ser humano... Espérate, que llegue. No nos pasemos tampoco de... Espera. No, quiero decir que el ser humano, en tanto en cuanto, nace ignorante. O sea, en el momento que el homínido deja de ser homínido, deja de estar... y convertirse en humano, en ser, ya, a mi gusto, la ha cagado un poquito. Ya, o sea, hasta ese momento, él estaba y hacía las cosas porque estaba allí. Pero de pronto es, y se da cuenta que es. Que, entonces él va, como siempre, pues va al río a bañarse y dice: hostia, dice, ¿cuántas moléculas tendrá esto? O sea, que de pronto él se plantea cosas e insisto, y la caga, pues ya no disfruta. No, ¿tendrá más oxígeno? ¿Tendrá más átomos de oxígeno que de hidrógeno? No creo. Se responde el mismo, sí, también, ¿no? Claro,
Entonces, digamos, en vez de disfrutar directamente con ese, con esa, esa especie, ese magma vital, que va, trasciende, pero también es como el jazz, como el jazz. O sea, tú ves el jazz en los años 20 y todo el mundo, ¡ah, venga, venga, baila, la, 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 la! Y ves a mi adorado Miles Davis, pero bailar, dice, no quiero bailar esto, no me jodas. O sea, digamos que ese devenir es lo que jode al asunto. Entonces, digamos que el ser humano nace ignorante y, por tanto, el primer humano es el ignorante. El primero que se da cuenta de que es dice, que se plantea el conocimiento, se plantea el ser. Dice, hostia, ¿qué será el materialismo dialéctico? ¿Sabes lo que te digo? Ese es el primer ignorante. Para mí. Yo me he desconectado hace 3 minutos, tío. Ojo, que no digo que no sea verdad, ¿sabes? Pero por lo que sea me he quedado un poco tupi ahí, un poquito para arriba. Tú me das 2 minutos, que los aprovecho. Tú, Jorge, ¿cuál crees que fue el primer ignorante de la historia? Yo estoy con Javi. Ya lo dije, te estoy viendo. Coño. El primero, que fue Adán. Bien. Porque ignoraba la que le venía encima. ¿No? Coge de aquí. Y ahí lo dejo y tú pones los subtítulos. Y ya, no voy a decir más. O sea, está claro. ¿Tú crees que el primer ignorante de la historia fue Adán, pero porque claro. Fue el primero o porque fue el primer cosas, lila de la historia? El primer de todo, pero sobre todo que le venía algo que no sabía lo que... Claro, a lo mejor también es el primero de la historia, o sea, es el proto primero de la historia, viene con el full equip y viene con todos los... Lo bueno y lo malo, ¿no? Pero sobre todo lo malo, claro, que no tiene de qué aprender. Él no sabía por qué le faltaba una costilla, y dice que yo... O sea, no está equilibrado esto. No, pero es que... ¿Tú sabes algo, Eva? ¿Por qué me falta a mí una costilla? O sea, nos reímos mucho, pero cuando queremos, bien que tiramos de la religión. Cuando queremos. Pepe, ¿tú cuando crees que...? Yo es una cosa que pienso de toda la vida, o sea, incluso a lo mejor dentro de 15 días lo vuelvo a decir, que el homínido era feliz, cuando no tenía ningún tipo de obligación. El homínido, o sea, de pronto no existía ningún tipo de límite, no existía el rubor, o sea, un homínido. O sea, estaba meneando y la gente ni reparaba. Será cosa suya, ¿no? La rental, cromañón, etc. Pero la ignorancia surge en el primer momento en el que surge la monogamia. Es decir, primero el homo antecesor se apareaba libremente, ¿no? De pronto tenía ganas de poner la semillita y se corría dentro de alguien. Vale. Pero de pronto surge la monogamia. Entonces, se establece una relación de parentesco entre homínidos. De pronto, tu pareja tiene una serie de homínidos que en el árbol genealógico le preceden. Y nace el cuñado. Antes de la monogamia no existía la figura del cuñado. Y de pronto, tú tienes novia y hay un pavo ahí que se cree con la importancia de negar con la cabeza mientras hablas. Sea lo que estás diciendo. Y él no sabe nada. Dentro de las novedades del programa de esta temporada es que cuando Pepe Colubi acabe una intervención, justo cuando acabe, hará como una postura como los gimnastas que se queda así como quieto. Tai chi. Y se quedará como inmóvil, ¿vale?